escucha? ¿Un poquito mejor? Bien, pues vamos a la Biblia, por favor, vamos a Primera de Juan, y vamos a continuar con esta serie de mensajes en Primera de Juan. Quiero que vayamos, por favor, a Primera de Juan, capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo número 3. Y vamos a leer ahí del versículo número 4 hasta el versículo número 10. El versículo número 4 hasta el versículo número 10. Dice ahí el versículo número 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que la aparición para y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a orar y así le pedimos a Dios su bendición esta mañana. Padre bendito, venimos ante tu presencia, Padre, dándote gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de podernos congregar, Señor. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones y el cuidado, Señor, de esta semana, Señor. Cómo has contestado nuestras oraciones, Señor, cómo has atendido a nuestras necesidades, Padre. Sabemos, Señor, que tenemos un Padre justo, un Padre lleno de amor, Padre, y por eso, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor. Te pedimos esta mañana, Señor, si hemos pecado contra ti, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, que perdones cada pecado que tengamos, Señor, para poder venir ante ti, Señor, listos para recibir tu palabra, Señor. Creamos, Señor, que quites cualquier estorbo, Señor, que quites cualquier, Padre, cosa que vaya a impedir, Señor, que llegue la palabra tuya a nuestros corazones, Padre. Que el Espíritu Santo prepare nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que solo su palabra sea la que sea hablada esta mañana, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, continuamos nosotros con esta serie de mensajes de Primera de Juan. Ya estamos en el capítulo número 3 y hemos visto nosotros cómo Juan quiere que nosotros conozcamos más a Cristo. Cómo Juan quiere que nosotros tengamos una relación más íntima con Cristo, que le veamos a Cristo más allá nomás de lo que Él hizo en su sacrificio, que veamos a Cristo de una manera en el diario vivir, que veamos a Cristo como ese amigo anhelado, ese amigo que nunca nos nunca nos va a dejar solos, nunca se va a apartar, siempre va a estar con nosotros. Y quiere Juan que nosotros conozcamos el verdadero Cristo. No el Cristo que el mundo quiere que conozcamos, pero el verdadero Cristo que Él desea ser en nuestra vida. Y hemos visto nosotros varias cosas acerca de Cristo, cómo tenemos nosotros esa oportunidad de ser llamados hijos de Dios por Cristo, no por nadie más, por Cristo. Dice que Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vemos nosotros cómo ese amor que el mundo ofrece, ahora reemplazado por un amor que solo Dios puede ofrecer, y esto es a través de Cristo. Y Cristo quiere que nosotros seamos personas completamente diferentes a lo que nosotros nacimos, y de la única manera, dice Juan, es a través de conocer más a Cristo. La semana pasada hablábamos nosotros un poquito acerca de lo que es ser hijo de Dios, el privilegio de ser llamado hijo de Dios. No todos tienen ese privilegio, obviamente. Hablábamos nosotros la semana pasada de que todos somos hechura de Dios, pero no somos hijos de Dios.
aquel que cree en su nombre, aquel que le recibió, dice la Biblia, ese es el que le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y tenemos un privilegio distinto, un privilegio que ahora nos permite tener un Padre Celestial que nos escucha, de tener el Espíritu Santo que nos guía. Vienen muchas promesas detrás de ese privilegio de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Hablamos nosotros cómo les promete a la iglesia de que un día vamos a estar con Él. Fue a prepararnos moradas. Un día le vamos a ver cara a cara. Un día seremos con un cuerpo completamente glorificado, completamente diferente al que tenemos hoy. Estos dolores, estas tristezas van a quedar borradas. Y tenemos tantas promesas, hermanos, que no nos alcanzaría la mañana para poder hablar de ellas. Pero dice también que como hijos también tenemos responsabilidades. Como hijos de Dios también hay responsabilidades en las cuales nosotros también tenemos que atender. Vemos nosotros que dice la Biblia que Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo clavó en la cruz para perdón de pecados nuestros. Y esto fue porque él fue obediente a la voluntad de Dios. Entonces él decía, de la misma manera, nosotros como hijos de Dios también tenemos esa responsabilidad de ser obedientes. Sí, pero es que tú no sabes lo que yo sufro. No, tampoco nosotros sabemos lo que sufrió Cristo, pero sin embargo él fue obediente hasta la cruz. Pase lo que pase, lo que la vida nos aviente, dice Juan, debemos de ser responsables hijos de Dios, obedientes a su palabra. Así como confiamos en sus promesas, debemos también de confiar en Él en obediencia. Eso, tenemos nosotros nuestros privilegios, pero también tenemos nuestras responsabilidades. Y ahora entra Juan a un tema un poquito ¿cómo se dice? Delicado, donde uno no tenemos que autoexaminarnos. Esto no es para que uno como cristiano, como iglesia, critique a otras personas, pero es para que nosotros nos critiquemos a nosotros mismos, para que nosotros nos miremos en el espejo y nosotros hagamos o tomemos una decisión al respecto. Pero muchas de las veces vemos estos versículos y pensamos que es nuestra obligación pensar quién es cristiano y quién no, quién pertenece a Dios y quién no, quién es hipócrita y quién no. La Biblia nunca ha sido para yo ponérsela a alguien más. La Biblia es para yo examinarme a mí, para yo ver este espejo y yo examinarme a mí. Entonces toma esta serie de versículos Juan y quiere que en el proceso de conocer más a Cristo, que nos examinemos. Y dice ahí el versículo número 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Dice el versículo número 5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? En el versículo número 1 que vimos la semana pasada, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿De quién está hablando? De Cristo. Está hablando de que le conozcamos más a Él, y poco a poco le vamos a ir conociendo más, y no vamos a alcanzar a conocerlo hasta que no lo miremos cara a cara. Pero hay ciertas cosas, dice Juan, que todavía nosotros podemos hacer. Mientras estemos en este mundo, hay cosas que todavía podemos hacer, que le vemos en la manera de la vida de mismo Cristo, que vemos en las características que Cristo tenía, que vemos nosotros cómo Cristo se comportaba, que vemos cómo Cristo reaccionaba, que vemos cómo Cristo obedecía a su Padre Celestial. Y dice ahora, dice el versículo número 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Ahora dice,
todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Anteriormente hablaba Juan y dice, el mundo no le ha conocido. ¿Por qué el mundo no le ha conocido? Porque el mundo tiene su manera de vivir y no quiere cambiar, no quiere aceptarlo, al contrario, lo ha desechado. Y dice que no lo conoce, no conoce quién es Cristo. Muchas personas pueden hablar de Cristo y saber de Él y ver esa cruz crucificado, Él ahí donde está sufriendo. En muchas iglesias ponen a Cristo crucificado, pero no lo conocen, no lo han tomado para ellos mismos, no han tomado el tiempo para en verdad indagar por qué vino Cristo a morir en la cruz. ¿Qué fue ese regalo? Dice, el mundo no lo conoce. Dice, ahora nos dice a nosotros, si en verdad nosotros conocemos a Cristo, no pecamos. No hay pecado en tu vida. No hay pecado. Dice el versículo número 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, no para deshacer las obras, perdón, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice la Biblia que en 1 de Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, hacer sus obras contra la iglesia, hacer sus obras contra la voluntad de Dios. Pero también Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo desde el principio, desde el huerto de Edén, desde Génesis con Adán y Eva, era para que el hombre pecara contra Dios, que no siguiera la voluntad de Dios, que no le obedeciera. Pero Cristo vino para deshacer eso. Entonces dice Juan, si tú conoces a Cristo, si tú ya te llamas ser cristiano, no debe de haber pecado en tu vida. Ahora, digo que este es un tema un poquito delicado, porque muchas de las veces hemos visto que toman la oportunidad a personas para decir que la salvación del cristiano se pierde. Vemos nosotros que la Biblia no la soporta, no mantiene eso, en el sentido de que nosotros no dependemos de nuestras obras para poder ser salvos, sino que nomás por la pura sangre de Cristo. Pero vemos nosotros que como cristianos sí nos llama a cuentas como cristianos. Y si volvemos a recordarles, vemos nosotros que la palabra de Dios es para que nosotros nos autoexaminemos. Si hay pecado en tu vida, ¿conoces a Cristo? Había un pastor que cuando iba a disciplinar a sus hijos, lo primero que les decía, hijo, ¿sabes que Cristo murió por ti? ¿Has aceptado? Dice, papi, esta misma pregunta me ha estado, bueno, quiero asegurar, porque como hijo de Dios, no debe de haber pecado. No debe de haber pecado en tu vida. Sabemos, hermanos, que en muchas partes de la Biblia nos enseña que el pecado es una lucha que tiene la carne a diario vivir. Es imposible que podamos nosotros vivir una vida sin pecado. Pero entonces, ¿qué es lo que se refiere Juan aquí? Si nosotros vemos a esta misma carta de Juan, en Juan capítulo en Juan capítulo número 1, versículo número 8, esto ya lo repasamos, ya lo predicamos, pero vamos a volverlo a mencionar. Dice ahí el versículo número 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que como cristianos no pecamos, dice, no está la verdad en nosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él, a quien, a Dios, mentiroso. ¿Por qué? Porque él dice que somos pecadores. Y si su palabra no está en nosotros. Versículo número, capítulo 2, 1 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Dice: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y él es la proporción de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos, por los de todo el mundo. Él sigue siendo ese sacrificio necesario. Entonces, aquí dice Juan que como cristianos no podemos decir que no tenemos pecado, porque nos engañamos a nosotros. Pero luego acá en esta parte Juan dice: el cristiano no debe pecar. Si en verdad es cristiano, no tiene pecado en su vida. Como que se está contradiciendo, ¿verdad? ¿Cómo está esto? Bueno, es que tenemos que entender lo que Juan está tratando de decir. Y lo que Juan está tratando de decir: nosotros debemos ser reflejos de Cristo. Cristo no tiene pecado. Nuestro anhelo es ser como Cristo. ¿Semos Cristos? No. ¿Tenemos tenemos esa perfección que Cristo tenía? No. Pero nuestro anhelo debe de ser seguir siendo eso. Vamos a pecar, pero nuestro anhelo como cristiano no es un libertinaje de decir: ya porque yo soy cristiano, yo puedo hacer lo que a mí se me antoje. Si al cabo como quiera yo voy al cielo. No, dice Juan, no. Tu anhelo debe de ser un espejo de Cristo. Hay pecado, pero como cristiano debes entender de que no debe de haber pecado. John Pastor: en el cristiano no debe existir el vocabulario, en el cristiano no debe existir el vocabulario desánimo, depresión. No debe existir. ¿Por qué? Porque Filipenses nos enseña de que Cristo nos da un nuevo gozo. No debe existir, pero a veces existe. Hay altas y bajas en la vida. Pero nuestro anhelo como cristiano, al ver que nosotros queremos ser como Cristo, es decir, mi gozo, mi fortaleza es Cristo. Sí, tengo un desánimo, pero sí, tengo una depresión, pero mi impulso hacia adelante. Nuestro anhelo debe ser un reflejo de lo que Cristo es. ¿En este mundo lo vamos a alcanzar? Claro que no, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan lo pudo. Pero no debe de nosotros animarnos a no tratar de luchar por ello. Al contrario, nos debe de animar a seguir más, a buscarle más. Dice ahí el versículo número 4, 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Si lo comparamos este versículo con lo que acabamos de leer, dice: Él es fiel y justo cuando ¿qué? Cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Vamos y repetimos, hermanos. Esto es para nosotros examinarnos nosotros mismos. Y en el diario vivir se debe de examinar. ¿Sabe que cada mañana que me levanto, me baño, me peino, me lavo la boca y me miro al espejo? Un día me levanté a la carrera, estaba bien, iba a llegar tarde y me arranqué para el trabajo. Llego al trabajo y en el trabajo usamos redecillas para cuidar el pelo. Pero llego y me dice un compañero: pues ¿qué tienes? Le digo: nada. ¿Por qué? No, dices que siempre vienes bien peinadito y ahora como que ¿no te miraste el espejo? Ah, no, le dijo, miré la carrera. ¿Por qué? Porque no me miré en el espejo. Y a veces no nos miramos en el espejo, hermanos. A veces andamos más despeinados que nada y ni siquiera sabemos. No nos hemos visto en el espejo. Y eso es una cosa que todos los días tenemos. No se ríe, hermana, porque no, ¿me miro bien o no? A lo mejor no me he visto en el novio. Pero es nuestro diario vivir, mirarnos en el espejo.
Como cristianos debemos de ver ese espejo que solo Cristo refleja. Es nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque pecamos, hermanos, porque hay pecado en este mundo, porque hay pecado en nuestro cuerpo, porque hay pecado en nuestra vida. Yo, aunque me peine hoy, les aseguro que mañana me despierto despeinado y me tengo que volver a peinar. Cada día es una lucha con ese pelo que poco a poco se me está cayendo. Pero es un diario vivir. Es un diario vivir. Quiero que vayamos, por favor. Quiero que vayamos, por favor, a Gálatas. Dice: conocer más a Cristo es el que no tiene el pecado, es una de las cosas, que Cristo no tiene pecado. Eso nos ayuda a nosotros a conocer más a Cristo, de saber de que el pecado no está de Él, no viene de Él. Él vino para quitar el pecado, es conocer más a Cristo. Entonces nosotros sabemos que en la vida nuestra hay pecado, y este pecado no vino de Cristo, pero sí vino para quitar el pecado. Hay solución, y es a través de Cristo. Si vamos nosotros a Gálatas, a capítulo número 2, en Gálatas podemos ver tantos versículos que hablan acerca de esto, pero nosotros vamos al versículo número 2 y vamos al capítulo 2.11, Gálatas 2.11 dice, Gálatas 2.11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de partes de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, los judíos, y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué hipocresía? Habla del judío o de la circuncisión y los gentiles. ¿Qué hipocresía habla? ¿De qué hipocresía está hablando? ¿Sabe, hermanos, que antes de Cristo había los escribas y los fariseos, y ellos pensaban que lo más importante era nomás tener conocimiento. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Eso es importante, no digo que no. Lean la Biblia, sepan las promesas. Es de la única manera que vamos a obedecer su voluntad. Pero para los escribas y los fariseos ahí quedaban cortos, porque no nomás era conocer y saber, pero también era la práctica. La práctica, expresión lógica de lo que el cristiano debe de ser. Una expresión lógica, dice, de lo que el cristiano debe de ser, de cómo debe de vivir su vida. Seguimos ahí adelante, dice en el versículo número 14, dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, a la verdad del Evangelio, no a la verdad de lo que ellos conocían por ley, pero a la verdad del Evangelio que ahora venía y cambiaba la ley. Dice, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? ¿De qué está hablando aquí Pablo a Pedro? Pablo le está diciendo a Pedro: sabes que nosotros mismos no hemos podido seguir la ley, no hemos nosotros podido alcanzar misericordia a través de la ley. ¿Por qué? Si tú como judío, sabiendo eso, entonces ¿por qué se lo estás poniendo a los gentiles? Como que es algo que deben de obtener. Hermanos, yo no les voy a decir hoy en día que no van a pecar. Yo sé que vamos a pecar, pero yo lo que les voy a decir es: busquen a Cristo. Confiesen sus pecados, y Él es fiel y justo para perdonarlos. Yo no les voy a decir que debemos de vivir una vida impecable. La debemos, pero no va a ser posible. No es excusa,
No debe de ser excusa en mi vida, pero debe de ser un anhelo a buscar a Cristo cada día. Saber que me levanté despeinado, hay que penarme. Hay que arreglar cuentas con mi Dios. Hay que buscarle más a Él. A veces dicen, no, es que cuando crees tú que la salvación no se pierde, es que te da libertad a ti a hacer lo que te dé la gana. No, es más responsabilidad como cristiano, como hijo de Dios. Cuando en verdad tienes a Cristo, cuando en verdad tienes al Espíritu Santo, te obliga más buscarle a Él. Te debe de obligar buscarle más a Él. Y si no, entonces te debes de examinar y decir, Señor, ¿soy hijo tuyo o no? Si no lo soy, entrego mi vida hoy a ti. Perdóname, porque quiero ser tu hijo. Y va a ver que las cosas van a cambiar. Dice el versículo número 15, dice, ahí mismo en Gálatas capítulo 2, dice, nosotros judíos de nacimiento, no pecadores entre gentiles, según nosotros te comías, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Le dice Pablo a Pedro, nosotros también quedamos cortos y no llegamos a ser salvos hasta que no aceptamos por fe a Cristo. ¿Quién era Pablo? Sino perseguidores de cristianos. ¿Quién era Pablo? Sino aquel celoso de la ley. ¿Quién era Pablo? Aquel que buscaba a cristianos para matarlos porque pensaban que estaban blasfemando contra Dios. ¿Quién era Pablo? Alguien que no conocía a Cristo. Y cuando lo llegó a conocer, dijo, qué equivocado estoy. Porque yo conocía la ley. Yo la estudiaba bajo Gamaliel. Y sabía y pensaba. Pero cuando Cristo me abrió los ojos, por fe cambié mi vida. Entonces le dice aquí a Pedro, el versículo número 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Por qué hablaba esto? Bueno, es que un tema también favorito de Juan va a ser de estos falsos profetas que quieren poner la importancia en conocimiento, en la ley. Entonces dice aquí Pablo a Pedro, esto que destruí acerca de enseñar el evangelio de que la salvación es meramente por Cristo, pero ahora otra vez estoy enseñando de que no debemos de ser transgresores de la ley, que si eres transgresor de la ley entonces no eres cristiano, que si pierdes tu salvación, que si esto y que el otro. Entonces dice, estoy destruyendo todo lo que edificamos del evangelio. ¿Por qué? Porque ahora la confianza de la persona no está en la sangre preciosa de Cristo para salvación, pero su confianza, su esperanza está en sus obras. Si yo no peco, voy al cielo. Si yo vivo una vida recta, voy al cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el único camino al cielo es a través de mi vida perfecta. No, Cristo. Cristo. Entonces dice, ¿sabes qué? No vayamos a destruir lo que ya hemos edificado. Dice el versículo número 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Cobra nuevo ánimo en el versículo número 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo, no con la ley. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo
en mí. En mí. Este es el anhelo de Juan, de que conozcamos más a Cristo. Y cuando aquí Pablo le está diciendo a Pedro, dice, acuérdate que ya no soy yo, es Cristo en mí. Y si yo peco, llega un momento de ira, llega un momento de enojo, llega un momento, ¿soy cristiano? Sí. Entonces, ¿Cristo no se comporta así? Ok, déjame y pido disculpas, déjame y me confieso, déjame y me aparto del pecado, déjame y busco. ¿Por qué? Porque estoy juntamente crucificado con Cristo. No, yo no puedo pedir perdón, no puedo. Yo no puedo pedir perdón. Ah, entonces tu vida no está justamente crucificada con Cristo. Porque Cristo no podía, pero sin embargo lo hizo. Murió en la cruz. El momento que digamos nosotros que no podemos, debemos autoexaminarnos. Porque dice la Biblia, estamos juntamente crucificados con Él. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no soy yo. No es lo que yo quiero, lo que yo no puedo, lo que yo no. Yo no me voy a humillar. Claro que sí. Claro que sí, porque estamos juntamente crucificados con Cristo. Dice ahí el versículo número 20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por fe. Por fe. Y uno de los versículos favoritos míos dice aquí, no desecho la gracia, el versículo 21, no desecho la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia? Ese amor no merecido, ¿se acuerdan? ¿Cuál era ese amor no merecido? Mismo hijo de él, es su único hijo, dice Juan 3:16, su único hijo crucificado en la cruz. So, no desecho, dice, la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces dice, por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo. Entonces, si yo voy a edificar una iglesia y voy a decirle a los hermanos de la iglesia que de la única manera para ir al cielo es a través de nuestras obras, entonces, ¿para qué quiero yo a Cristo? Yo lo puedo hacer. Mi camino hacia el cielo está garantizado a través de mis obras. Entonces, por demás vino Cristo. Un espectáculo fue nomás. No, hermanos. Fue el Cordero inocente que murió por mis pecados. Fue el amor perfecto que nunca podría yo comparar. Una deuda pagada que nunca yo podría pagar. El único camino al cielo. A través de Cristo. ¿Nos quedamos claros, hermanos? Dice, la fe sincera va de la mano con una vida justa. La fe sincera va de la mano con una vida justa. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora como cristianos, si de verdad decimos que somos cristianos, entonces dice, ¿es una fe sincera? Viva una vida justa. Quiero que regresemos, por favor, a Primera de Juan. Para terminar, dice ahí el versículo número 7, hijitos, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan pone todo blanco y negro. Apocalipsis lo dijo de una manera, cuando manda a las iglesias y dice, aquel que es tibio, ¿qué dice? Lo vomita. O eres caliente o eres frío. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O eres hechura de Dios o eres hijo de Dios. Fácil. No hay entre el medio. No hay titubear. Y Juan quiere que entiendas eso. Para tu propio bien, no te engañes tú mismo, dice.
No te engañes, examínate. Porque aquí está tu vida a todo costa. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay en el medio. No vas a quedar en un purgatorio, no vas a quedar con una segunda oportunidad. O eres o no eres. Y dice Juan, examínate, porque el diablo vino para que tú no vayas al cielo, pero Cristo vino para darte esa oportunidad, para deshacer las obras del diablo. Ahora resta en ti. La fe sincera es vivir una vida justa. No sin pecado, porque es imposible, pero con justicia. Saber que cuando pecamos, le buscamos solamente a Él. Eso dice, autoexamínate. ¿Sabe qué? Conocemos Hechos 11:26, habla que está en Antioquía como una de las primeras iglesias, y ahí se les llama por primera vez cristianos. Y ahí en Antioquía se les llama cristianos a este grupo de hermanos, no por lo que enseñaban, pero por la manera que vivían. Y de la manera que vivían, reflejaban a Cristo. Y lo reflejaban de tal manera que pensaban de ellos negativamente. Y les decían cristianos como cristos pequeños. ¿Han visto ustedes? Hemos visto así hijos de pastor que andan también bien vestiditos con sus chalequitos y hasta parecen pastorcitos. O hijos de su mamá, su papá, y se portan como el papá, se portan como la mamá. Y son reflejo de esa familia, de ese apellido. Y a veces lo ve uno y dice, mira qué curioso, hasta parece que estoy viendo la imagen de la mamá, hasta parece que estoy viendo la imagen del papá. Y en Hechos, cuando se trataba de los cristianos, se les dijo, o de esta iglesia en particular en Antioquía, se les dijo cristianos por esa misma razón, por la manera que se comportaban, por la manera que vestían, la manera que hablaban. El exterior, yo jamás, hermanos, podría ver su corazón, jamás, pero su exterior es lo que se ve, cómo se comporta, cómo se habla, cómo se viste, demuestra si es cristiano o no, demuestra si es importante dar un testimonio como cristiano o no. Dice, conocer a Cristo es vivir una vida justa, porque Él es justo. Dar esa oportunidad a otros. Dice ahí el versículo número 9, 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Dios. Del diablo, perdón. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando es nacido de Dios no practica el pecado. Debemos de saber de que cuando practicamos el pecado, dice, sabes que este es pecado, necesito corregirlo en mi vida. Pero cuando es hijo del diablo, ni sabe que es pecado. Lo sigue haciendo porque lo justifica. Ah, es que yo me visto así o hablo así, es que así soy, es que... Y busca cualquier excusa. Porque no es pecado para uno. Tan simple. Yo me emborracho porque es de la única manera que yo puedo vivir una vida alegre. Yo vivo una vida desenfrenada porque hay que gozarla, nomás una vida es. Pero para ellos no es pecado. No lo ven como pecado. El diablo no les permite ver eso. Pero el momento que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, la simiente de Dios dice, ahora un nuevo nacimiento. Oh, espérate.
lo que antes no era pecado, ahora mis ojos son abiertos. Wow, qué equivocado estaba yo. Y dice el versículo número 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. El conocer a Cristo nos va a dar nuevas responsabilidades, hermanos. Nuevas responsabilidades. La primera dice, hay que ser justos. Justos. No perfectos. Justos. Y cuando no hacemos la justicia, hay que corregirla para ser justos. Va a haber pecado en nuestra vida, pero hacemos una vuelta y regresamos y buscamos hacer las cosas correctas. Dice, y amar a los demás. Amar a los demás implica un montón de cosas. Aquel que me hace mal, lo tengo que amar. Qué difícil es. Uf. Ya me ha calado hasta la última. Qué difícil es. Hay que amarlo. Vamos a ver un poquito la vida de Cristo. A Cristo nomás lo amaban cuando les daban. Los alimentaba, ahí estaban con él y lo apreciaban. Y llegó él y le tiraron palmas y lo sentaron en un pollino y lo alababan y dejó de darles cosas y ¿qué pasó? Lo crucificaron. Pero el amor de él no cambió. Amar a los hermanos. Amarnos unos a los otros. Amar es entender que esa alma perdida va al infierno. Va al infierno. Yo voy a gozar de una eternidad en el cielo y tuve la oportunidad de quitarle una alma perdida al diablo y no hice nada. ¿Por qué? Porque no había amor en mi vida. Amar a los hermanos es buscar la manera de ayudar esas almas perdidas. Entender que es nuestra responsabilidad, la iglesia, es nuestra responsabilidad de guiar almas a Cristo. Amar. Amarnos unos a los otros. Juan quiere presentarnos en una carta tan pequeña, a Cristo. Y quiere que le conozcamos más. Y vamos a estarle conociendo más. Y vamos a estar viendo estos privilegios que tenemos como hijos de Dios. Pero también vamos a ver responsabilidades. ¿Sabe que muchas de las veces cristianos derrotados se esconden debajo de una excusa de que el pecado les venció, de que ya no pueden? Juan dice, todavía hay oportunidad. Si eres hijo de Dios, todavía hay oportunidad. Vamos a orar y así quedamos despedidos esta mañana. Padre bendito, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, por el ánimo que nos da, Señor, de saber, Señor, que como hijos tuyos, Señor, no hay nada que pueda separarnos de ese amor, Padre. Pero también nos hace responsables, Padre, a nuestro testimonio, a nuestro diario vivir, Señor, con los de afuera, Padre. De que como nosotros, como iglesia, como hijos tuyos, Señor, que podamos presentarte siempre a ti como una esperanza perfecta, Señor, para cada situación que la vida nos aviente, Padre. Danos la sabiduría, Señor. Perdónanos de nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa, Señor. Sabemos que es difícil, Padre, pero no imposible, Señor, cuando nosotros seguimos reflejando nuestra vida en lo que tú nos ofreces, Padre. Ahora te pedimos, Padre, que tú nos despidas con bien, Señor. Gracias te damos, Señor, por los visitantes. Te damos gracias, Padre, por todos los que hemos estado aquí, Señor. Y pues, Padre, te pedimos nomás que nos traigas con bien para el estudio bíblico, Señor, y que podamos seguir teniendo los cultos así como antes los teníamos por costumbre, Padre. Ahora nos despedimos, llévanos con bien a nuestros hogares. Cuídanos durante la semana, Señor, y pues que podamos siempre pues hablar de tu perfecto amor, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.